Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, ya empezamos con Halloween. Vamos un poquito retrasados, pero llegamos. Llegamos antes de esa fecha tan especial que es el 31 de octubre. Falta poquitito, pero en estas 2 semanas y media que nos quedan, vamos a subir muchos videos, muchas cosas lindas de Halloween. Como ven, nuestro set está siendo un poco invadido por Halloween. No completamente, porque no sé por qué, pero no puedo ser tan tenebrosa. Y bueno, vamos a intentar usar mi estilo, que es con muchos colores y demás, para usar esta etiqueta de Halloween. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, la verdad que he pensado mucho qué podía hacer, qué era lo que más les fuera a aportar a ustedes en esta fecha. Y bueno, pensé, ¿qué es lo más importante para esta fecha? Pues decorar y dulces. Esas son para mí las dos palabras claves de Halloween, o al menos como yo lo vivo. La decoración y el dulce, la comida dulce de Halloween. Y bueno, no se me ocurrió más que pues hacer una mesa de dulce y intentar decorar esa mesa de dulce. Y así, con estas cosas individuales, poder decorar también nuestras casas y también decorar pues cualquier sitio de alguna fiesta de Halloween o de cualquier rincón que deseen. Si no quieren hacer la mesa de dulces al final, pues cada uno de los elementos por separado les va a servir para lo que sea. Adornar su casa, hacerles un detalle para el cole a tus hijos, cualquier cosa que se les imagine. Vamos a intentar hacer adornos que sirvan para la mesa de dulces, pero que también sirvan para las personas que no quieran hacer mesa de dulce. Y este video de hoy pues trata de unas cestitas, que son estas que tengo aquí. Esta es mi favorita. Y son unas cestitas para meter chuches. Chuches, dulces, palomitas, cotufas, lo que quieran ponerle. Y pues sirven para adornar casa, para introducir chuches, para la mesa de dulce e incluso para que nuestros niños los lleven al cole, por ejemplo. O miles de opciones. Y bueno, vamos a hacerlas y son todas estas de aquí que tengo aquí en la parte de atrás. Voy a hacer varios modelos y pues los voy a ir poniendo cómo se hacen paso a paso en el canal. Les voy a compartir el patrón en mi página de Facebook. Abajo en el cajoncito les dejo el enlace. Bueno, espero que les guste y lo disfruten. Un beso.